Este color cafecito que estoy usando aquí es un color transparente. El blanco es opaco. Cada color tiene su nombre. Este ni siquiera sé qué nombre tendrá porque ya tiré el papelito. Entonces, pues ya no les puedo decir el nombre. Solamente que es un color café transparente. Es muy bonito. Combina muy bien con el estambre blanco o la hilaza crema, como en mi caso. Hace que se vea bastante bien. Las cuentecitas están bien brillositas. Están más brillosas todavía que las de blanco. He notado que si haces el trabajo un poquito apretado desde el principio, te llevas menos hilaza o hilo. Depende de lo que estén usando. Yo estoy haciendo este patrón un poquitito más apretadito. Parece que me va a alcanzar la hebra que había cortado. Cuando hice el video por primera vez no me alcanzó, pero ahora sí me va a alcanzar. Asegúrense que siempre tengan esta cuentecita encima de la otra que ponen hacia afuera. También si hacen su patrón un poquito más flojito, que es como debe de ser, para que tenga mucho más movimiento. Entonces yo les sugiero que hagan su trabajo un poquitito más flojito de lo que yo hice este. Ahora vamos a meter aquí de regreso las otras cuentecitas que nos hacen falta.
Ahora ya no me acuerdo cómo es que iban estas últimas cuentecitas. Déjenme ver el patrón. Bueno, aquí voy a meter las cuentecitas al revés de cómo estaban. A ver si me queda. Voy a meter blanca, café. A ver si las he ordenado bien. Ya vamos a ver eso cuando termine esta vuelta. Esta es la última del patrón y de esta vuelta. Sí, como pueden ver, sí nos ha quedado bien ahí así. En la orden que subí las cuentecitas está bien. Como pueden ver, así es como debe de ir. Y bueno, ahí ya tienen el patrón. Se mira ahí así. Y obviamente ustedes van a seguir de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, hasta que terminen lo que vayan a hacer. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.